¿Qué tal, amigos del Periódico Central? Nos encontramos aquí en el Centro Escolar Miguel Alemán, en donde están realizando la vacunación a personas mayores de 60 años. En este momento estamos reportando que más de 100 cholultecas esperan dentro de este centro escolar a ser vacunados, ya que llegaron en un horario de 9 a 11. A las 11 es la salida para que entren las personas que están registradas en un horario de 11 a 1 de la tarde. Las personas que ya fueron vacunadas, las primeras que salieron, mencionaron que todo ha sido muy rápido, eficiente y con la mejor logística, que en esta ocasión sí fue una gran logística, que no esperaron tanto, que fueron eficientes y que no hubo aglomeraciones. En este momento las personas que están afuera, unas son las que están registradas y tienen el horario de ingreso a las 11, y del otro lado tenemos a 10 personas que están en espera de la oportunidad y de poder ser registradas para recibir la vacuna. Sin embargo, este es solo un punto en donde van a ser vacunados, ya el registro es en otras escuelas, centros médicos. En este momento les mostraré dónde es la salida y cómo es que se ve por dentro, porque las personas están esperando adentro del centro escolar con sillas plegables y todo para que sean vacunadas. Como ven, ya están disponibles las sillas para las otras personas que llegan en un horario de 11 a 1 de la tarde para ser vacunadas, ya que recordemos que el domingo se registraron estas personas que ahora están pasando a vacunarse. De este lado tenemos la entrada, ahora vamos a la salida para ver cómo va la participación de los adultos mayores en esta vacunación anti-COVID. Como verán, estas ya son las últimas personas que estuvieron registradas de 9
a 11 para ser vacunadas y ya están saliendo los últimos. De este lado es la salida y por aquí están pasando las personas que ya fueron vacunadas. Excelente organización. Hola, buenos días. Buenos ¿Qué días. Nos podría decir el periódico central sobre cómo fue la organización, cómo lo recibieron? En maravilla. En maravilla, fue bastante rápido, una excelente organización, un contrato muy amable. ¿A qué hora llegó? Llegué como a las 9:20 y fue rapidísimo, yo creo una hora, por eso de estar esperando la reacción de algo. Sí, okay. Muy excelente. ¿Cuál es tu nombre? José Luis López Bazán. ¿Y cuántos años tiene? 72. Muchas felicidades. No, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya lo escucharon, amigos del periódico central, en este punto de la ciudad de Puebla, es en donde está recibiendo la vacuna contra el COVID-19, y mencionan que ha sido una logística muy muy buena, no ha habido mayor aglomeración y que las personas han podido recibir de manera muy efectiva la vacunación. Hasta aquí mi reporte.